canarios, hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, mira cómo vamos. Diré, ¿esto qué es lo que es? Pues mira lo que me ha hecho aquí mi niñita. Vaya, eso lo he escrito yo. Que son colores, vaya, colores y lo que está aquí, hay un lío muy grande, un cacao, mira. Rola blanca, rola a la blanca portada en marfil, rola blanca marfil, amarillo a la blanca, amarillo a la blanca portada en marfil, amarillo a la blanca sería marfil, blanco portadores de arbino, blanco portador de arbino y arbino. Pues aquí lo tenéis por aquí y ahora os voy a explicar en un clic cómo hacerlo. Un momentín. Miráis cómo tenemos el padrazo dándole de comer a todas las crías. Lo veo, ¿no? Todo el padre que está pidiendo comida, lo veo, ¿no? Está dando de comer. Y este mosaico igual, mira. Dos padres, lo veo, ¿no? Este lo hemos echado ahí y dándole de comer a todo el que le está pidiendo comida. Se acerca ahí y le está dando de comer. Para que ustedes lo veáis, ¿eh? Impresionante, lo veo, ¿no? Está dándole de comer a todos. Y así no se nos queda ningún parito atrás. Aquí también tenemos algunos padres de amarillo y de rojo que están por aquí, a ver si los veo. Mira, ahí está el padre de blanco, solo uno que está comiendo y otro que le pide comida, pues se los da. Mira, estos son unos pocos, unas pocas de las primeras, de la, no, estos son de la segunda tirada. Tengo algunos ya en el voladero y mira, este es el sistema que yo he seguido. ¿Lo ves? Estos son estos de mi niña, me la colorea, roba la blanca portado de marfil, roba la blanca marfil, amarillo la blanca portado de marfil, amarillo la blanca de marfil, blanco portado de arbino y arbino. Si lo tenemos ahí, todavía no se sabe si son macho y hembra, por eso nosotros lo sabemos que ya está, que es posible. Mira, por ejemplo, un ejemplo que tenemos la naranja. La anilla naranja y la roja, ¿lo veis o no? Este de aquí, tenemos la anilla esta de aquí. Lo veis aquí, y aquí están los padres, unos padrazos de la hostia. Y mira aquí, esto no se sabe si... Normalmente son todos rojos, la verdad. Pero son los machos, son portadores de arbino. Vamos a mirar aquí. La abrimos aquí la rendija y como tiene ya el padre la anilla, pues mira cómo queda. A ver, lo voy a poner por aquí para que usted lo vea. Viene aquí, metemos aquí lo que es la anilla. Pues son para atrás y hace no que aquí un rojo a la blanca portado de marfil y para acá lo echamos. Lo veis, ahí están comiendo y aquí también, y ahora nos esperamos aquí hasta que tenga la blanca y va a la voladera donde ahí van, tienen que aprender a beber por aquí a la nueva rejilla. Mira qué parito, ¿eh? Mira, lo ves, está pidiendo comida. Ese es blanco, blanco. Ese amarillo a la blanca. Lo veis, ese amarillo a la blanca. Y así con todo. Ahora echaremos un par de machos. Termino y lo veis. Mira, señores, lo veis. Puesto ya finalizado, lo veo, ¿no? Los padres, como le dan de comer, esos no son ni sus crías ni son nada. Eso le da de comer por instinto todo, ¿eh? Pero tanto aquí como aquí, mirad los machos reproductores, está por ahí y hay otro blanco por ahí. Y mirad, lo ves, estos son unos poquitos de amarillo a los blancos, no terminado. Y blanco y arbino. Lo dice, verá bien. Y
lo veo por aquí y aquí otro poquito más. Estos son casi todos róbalos blancas, ¿eh? Estos son róbalos blancas, todos. Una calidad muy, muy buena. Tengo ya algunos en la voladera que ya lo veréis dentro de poco, están fluyendo el pigmento ya, pero todo su debido tiempo. Y señores, os voy a dejar que ya es de noche y lo vamos a dejar tranquilo. Que estén aquí, lo vamos a dejar tranquilo. Y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, mi YouTube. Un saludo, hasta el próximo vídeo.